había 6 personas en este barco. Habrá ido a bucear. ¿Has visto eso? Rebobina. Eso. ¿Qué cojones? Debemos llamar a Salvamejo. Y ya. 6 personas no desaparecen sin más. Convencido de ser vegetariano. Me encantan las vegetarianas. Están ricas. Buen apetito. Está aquí. Ay, Dios. Si el cianuro no mata a los peces. Es el plástico lo que provoca que mueran de hambre. Así nos va. Toneladas de esto. Lástima que no sea nutritivo. Pues no sería tan mala idea. Plástico comestible. Me quedo la patente, ¿vale? Es mía. Doctor Josh, estos agentes quisieran hacerle unas preguntas. Algo de un tiburón. Claro. Dejen que me lave. Vale. Me dictan nueve los datos. Yo no sé qué hacer con esto. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué a mí? Yo... Pero... Vale, te ayudo. Gracias. Bueno, ¿a qué debo el placer, agentes? Investigan la desaparición de unas personas en un yate. De acuerdo. No sé si seré de ayuda, pero lo intentaré. Pensamos que fue un ataque de tiburón. ¿Sabe cuántos ataques de tiburón ha habido en Puerto Rico? 11. Muere por un de 1904. Lo otro realmente amable. Hay tiburones en todos los océanos. Ya, lo sabemos, pero no han venido a una conferencia. Esperaba que pudiera ayudarnos con esto. Encontré esta cámara en el barco, donde desaparecieron. Creemos que es un gigante blanco. Venga ya, los gigantes blancos no matan a gente en barcos. ¿También vuelan ahora endormados? ¿Existe un tiburón así? Ha habido múltiples avistamientos de similares. Creo que lo que el gran Sterling pregunta es si es posible que haya tiburones con más de una cabeza. ¿O sería...? Más bien lo segundo. Hay evidencia de tiburones con más de una cabeza, 2 e incluso 3 cabezas. Pero los ataques de tiburones son muy escasos aquí. No esperaría algo así por esta zona. ¿Ha dicho múltiples avistamientos? Se han recibido varias llamadas. Suena. En realidad... tan imposible. Dejar. Ha habido... cientos, si no miles de casos de animales con más de una cabeza. Aquí tienen un tiburón bicéfalo, pero solo sobrevivió unas horas. Y sobre todo en la mitología, como por ejemplo el cerdo. ¿Cerbero? Cerbero era el sabueso gigante de varias cabezas que guardaba la puerta